Los huetares eran la nación indígena más poderosa y mejor organizada de Costa Rica a la llegada de los españoles. Su lengua fue conocida como lengua general de la provincia, lo cual significaba que el idioma huetar se empleaba en todo el país debido a la supremacía de los huetares sobre las demás naciones indígenas. Sin embargo, el peso de la conquista, las enfermedades, la represión institucional, administrativa y religiosa y el desmembramiento de su sistema político causaron una de las peores pérdidas que una civilización pudiera sufrir, hasta el punto de verse reducida durante la época colonial a un puñado de pueblos indígenas desprovistos de autoridad. A la llegada de los españoles, el cacicazgo de Pacaca se extendió desde el Valle de Acerrí, Escazú y terminaba en los límites de Quepó, otro poblado indígena. Comunidades conformadas por un cacique principal y dos subalternos son cacicazgos independientes, en constante rivalidad con otros. Pacaca era una región habitada por nativos antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI y su asiento principal se ubica en el hoy distrito de Tabarcia del cantón de Mora. Con Vázquez de Coronado, la población indígena empezó a ser sometida al yugo español para obtener las mejores tierras y aumentar la producción. Se tiene noticia de que en 1569 empiezan a pagar tributo a la corona española los indígenas de Tabarcia, para que los españoles disfruten de su explotación. También existen documentos que nos mencionan que a Perafán de Rivera se le adjudicaron en encomienda entre 1400 y 1600 indígenas de esa zona. Ante la explotación de los españoles, algunos indígenas de Pacaca optaron por huir a lugares de difícil acceso. A finales del siglo XVI o empezando el siglo XVII, son trasladados a Tabarcia a un nuevo lugar, entre el distrito de Brasil y Ciudad Colón. Muchos se fugaron. El Bajo de Quebrada Honda, Mora, Jarriz y el Alto de Quitirricí fueron algunos de los lugares de refugio, tanto cuando fueron reducidos en Tabarcia como cuando fueron trasladados a Ciudad Colón. La distancia que el pueblo de Pacaca se encontraba de Cartago permitió que los aborígenes pudieran permanecer en esos lugares y desarrollarse culturalmente sin la intervención de los españoles. Con el transcurrir del tiempo, el español fue adueñándose de las tierras que el indígena le cedía en su huida, o en el mejor de los casos, le vendía a un precio ridículo, aún en aquella época. Así el mundo del indio se modificó de esta forma radicalmente, porque vemos que la propiedad comunitaria del suelo fue reemplazada por la propiedad privada, y la explotación agrícola de la tierra se transformó con la ganadería, con cultivos de productos extraños que contribuyeron a transformar el paisaje e hicieron variar su relación con la tierra. Antes de la colonia, la relación estuvo en el orden mágico, ahora varía a uno más utilitario y mercantil. Todo lo anterior, además de las enfermedades traídas a América por los colonizadores, diezmaron a los aborígenes teniéndose noticia que en 1731, en Pacaca, existen solamente 131 familias indígenas censadas, los cuales tenían que pagar tributos en especies, en contraposición con la población indígena que existía dos siglos antes en 1569, que era más numerosa e importante, tanto así que fue considerada una provincia para los españoles. Ante este panorama de explotación del indígena, es muy lógico que su población sufriera fuertes crisis seguidas de constantes caídas demográficas. Con este cuadro, llegan a nuestros días un grupo de aproximadamente 800 indígenas, diezmados por su alimentación, amenazados en su cultura y modo de vida, obteniendo un logro con la aprobación del decreto de ley 10.707 en el año 1980, el cual les da propiedad sobre el territorio indígena. En 1980 es declarada así por el CONAI, el Gobierno y la Asociación de Desarrollo Comunal, lo que significó en el papel obtener mayor protección a sus derechos, así como ayuda estatal. Además representa un caso especial dentro de las reservas indígenas nacionales, dado que se localiza a escasos 32 kilómetros de la ciudad capital. A la hora que se hizo la comunidad o el territorio indígena se conformó a nivel legal, se escogió Quitirricí por tener la mayor cantidad de población indígena legal. No porque era la única, no, sino porque era la que tenía mayor cantidad y la que tenía su, en este caso artesanía, tenía medicina, plantas medicinales, entre otras cosas acá. Sale muy poco, como les puedo decir, la artesanía de nosotros, los canastos son muy indígenas, o sea, se venden muy poco, pero es una cosa que es con la cual
desde que tengo 50 años, es con lo que me ha sucedido. He criado a mis hijos, los he puesto a estudiar y con eso he salido adelante. La visión del no indígena es, mira, busquemos una carrera, nos posicionamos en el trabajo, tenemos familia, la casa, el carro y listo, ¿verdad? Y va, si sobró, vamos a viajar y todo ese tipo de cosas. Así es la visión del indígena. La visión del indígena, bueno, el indígena trata de seguir eso, pero necesitamos que ellos vuelvan de nuevo a la comunidad. Y es que cuando ya tienen la carrera y todo, y no vuelven, a la hora que regresen al punto de encuentro de origen, ahí es donde estamos perdiendo lo que es esa esencia cultural que ellos pueden tener. Y ahorita nos quedan aproximadamente 25 personas mayores, 20, y que si se nos mueren, ahí hasta ahí probablemente puede que quede el último vestigio de conocimiento de la cultura indígena. Entonces, y los pocos de nosotros, y jóvenes que nos hemos interesado en eso, pero somos muy pocos. Entonces ahí ya es más fácil que le crean a una persona mayor que a una persona joven, ¿verdad? Tiene más prestigio la persona mayor. Entonces por eso la importancia de eso. Eso es en el ámbito cultural. En el político, ahí hay un montón de desorden. Ahí hay algo interesante que está sucediendo en Quitibrecí. Quitibrecí está muy cerca de San José. Tan cerca que prácticamente 45 minutos uno está en San José, centro. Entonces, la población de Quitibrecí pretende o trata de imitar una cultura o sostener una cultura que no es de ellos, o de qué tengo, cómo lo tengo y todo ese montón de cosas. Entonces tienden a enjaranarse, a tener deudas y otras cosas, y bajan su nivel económico, ¿verdad? Y lo que ponen en peligro es que trabajan para otros. Eso es lo que empieza a suceder. A la hora que tratamos de asimilar o prácticamente imitar una costumbre externa, a nivel político tenemos ese confrontamiento, porque los recursos que tenemos son de una comunidad indígena, y esos son los recursos que llegan como característicos de una comunidad indígena. Los recursos con los que ellos quieren no se puede trabajar. Entonces ahí es donde está ese de que, y ahí es donde viene la respuesta de los jóvenes. Actualmente a nivel nacional es interesante también porque se da, pero a nivel político los jóvenes de territorios indígenas, no de territorio precisamente en Quitibrecí, no están identificados en querer asumir las riendas de la comunidad, en querer identificarse y ver si pueden generar un desarrollo desde la visión y costumbres de los territorios indígenas, en este caso Quitibrecí. Los quitirriceños que no emigran de la reserva trabajan como peones agrícolas en las fincas vecinas de los no indios. Además, cultivan en su tiempo libre sus propias parcelas para su autoabastecimiento. Actualmente, se vive un proceso de diferenciación social, producto del surgimiento de los intermediarios artesanales, que son personas que compran a los artesanos sus productos para revenderlos, tanto en el sitio como en las ferias. Esto ha contribuido a destruir el factor social más importante de la sociedad indígena, el igualitarismo, que era un proceso por el cual se mantenía un mecanismo nivelador que impedía toda acumulación a la economía indígena, en una forma comunitaria y a un nivel de subsistencia. La diferenciación que se da actualmente amenaza la cohesión social de la zona. Quedamos como 30 artesanos. Un momento que esos 30 artesanos ya fallezcamos, nuestros hijos en sí uno lo saben, tal vez como los míos lo saben, pero los demás no creo que lo continúen, porque mis hijos aún todos han buscado un trabajo afuera por el motivo de que la artesanía no deja y que la gente quiere las cosas que le regalan. Un canasto lo quieren regalado y entonces eso no se puede porque el viejo está demasiado caro. Y la mano de obra también.